Vámonos, vamos, hay que salir porque ya me agarro la tarde. Yo tenía planeado salir a las 9, ya es a las 9 y 15. Ahorita estoy esperando a la gente con las cámaras. Creo que soy el primero en llegar y yo preocupado porque venía tarde. Ahorita vamos a trabajar en unas cosas aquí con mi papá. Ah, por fin llegué a mi casa. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Este video va a ser algo diferente porque les quiero mostrar mi rutina diaria. Porque hace como 2 semanas yo puse una encuesta en Instagram. Y por cierto, si no me siguen en Instagram, les voy a dejar mi username por aquí. Pregunté qué ideas de YouTube les gustaría ver en el canal. Y hubieron como 5 personas que dijeron que querían ver mi rutina diaria. Entonces hoy es viernes 9 de septiembre del 2022. Vamos a descansar ahorita. Y mañana en la mañana, desde temprano, les voy a enseñar cómo es un día mío, un sábado normal mío. Ahorita son las 8 de la mañana, ahorita me tengo que bañar, me tengo que alistar para empezar el día. La primera tarea es alistarnos, así que ahorita me alisto. Bueno, ahora sí, ya estamos listos, ya nos alistamos. La verdad que me hubiera gustado que fuera así de fácil como se ve en el video. Pero no, ya estamos listos y ahorita vamos a tomar nuestras vitaminas. Y ahorita estoy tomando esta, que es Biotin, que es para el pelo, para la piel. También estoy tomando Fish Oil, que es como Omega 3. Y te ayuda bastante a tener buenas defensas. Aquí está la moto, con esto vamos a hacer los mandados hoy. Así que nos va a salir más barato todo y más rápido los mandados que vamos a hacer. Bueno, y ahorita quiero mostrarles, antes de empezar el día, cuánto va a ser mi recorrido de pasos. Ahorita llevamos casi 400 en lo que va en el día. Y hemos quemado 832 calorías. Y eso que no hemos desayunado, que eso nos falta ahorita. Así que vámonos, vamos, hay que salir porque ya me agarro la tarde. Yo tenía planeado salir a las 9, ya es a las 9 y 15. Lo primero que vamos a hacer es ir al banco. Necesitamos retirar dinero. Así que vamos para ahí ahorita. Bueno, ya venimos aquí a retirar un dinero. Aquí a la cooperativa que está aquí por la circulación. Así que tengo que dejar una factura ahorita. ¿Qué hora es? Son las 9:35, no sé si está abierto, voy a ver. Bueno, al parecer sí está abierto el City Mall. Así que estamos bien, vamos bien. Lo que sí me gusta a esta hora es que no hay nada de carros aquí. Como pueden ver, no hay nada de carros aquí. Lo primero que tenemos que buscar ahorita es un sobre. Necesito un sobre para meter una factura y ir a dejar la Sportline, que me tienen que pagar unas cosas ahí. Así que eso, no sé si hay cosas en el sobre, voy a ver. Bueno, no estaba abierto, ya está cerrado. Hasta las 10 abren las escaleras y hasta eso ahora vamos a poder subir. Aquí no me va a dar tiempo porque a las 10 tengo que estar grabando un comercial. Entonces creo que voy a regresar más tarde. Pero bueno, es lo que hay. Regreso más tarde por acá. La siguiente parada va a ser el lugar donde vamos a grabar un comercial. Creo que es de baterías LTH. Me mandaron el guión ahí. Lo tengo que leer, pero ahorita vamos para allá. Ahorita me dio hambre, no me había acordado que no he desayunado. Me acordé porque miré a alguien comiendo ahí y dije yo, hey, yo no he comido. Pero bueno, creo que voy a desayunar y almorzar al mismo tiempo. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí atrás está el lugar donde vamos a grabar ahorita el comercial. Sí, era de baterías. Tengo que aprenderme un guión, ya me lo enviaron. No sé si lo puedo poder mostrar detrás de cámaras, pero si sí, ahí lo van a ver. Ahorita estoy esperando a la gente con las cámaras. Creo que soy el primero en llegar y yo preocupado porque venía tarde. Creo que esta es la circunvalación. Esta es la circunvalación donde vamos a grabar, es ahí donde dice bodegón de las baterías. A ver cómo sale ese comercial. Igual al momento que esté listo se lo voy a dar por mi Instagram, ahí siempre lo publico. Así que van a seguirme a Instagram. Comercial, ahorita vengo aquí al City Mall de nuevo porque tengo que dejar esta factura y es Sportline, porque si no, no me pagan. Tengo que buscar un sobre, creo que aquí hay Acosa o Útiles de Honduras. Tengo que buscar ese sobre primero para poner la factura ahí con mi nombre. Entonces vamos a ver qué tal. Está lleno el City Mall, está súper lleno ahí. ¿Te acuerdan que la mañana que vine temprano todo eso estaba vacío? Ahora está súper lleno, súper lleno, súper lleno. Bueno, ahorita encontré Acosa, aquí está, vamos a ver si aquí tienen sobres. Si no, no sé dónde voy a conseguir sobres, aquí en el City Mall. Y sí encontré sobres. Sí encontré los sobres. No, tuve que comprar un paquete, ¿qué onda ahí? Lo bueno es que solo me costó como 18 pesos. Aquí ya sacó, así que vamos a dejar esta factura. Aquí está Sportline, así que aquí lo tengo que dejar, creo que en caja tengo que dejar esta factura. Otra tarea completada, ya la dejé aquí, solo la vine a dejar. Ahorita tengo que movilizarme a comer porque no he desayunado. Son como las 11:30. Entonces necesito comer.
voy a almorzar y desayunar al mismo tiempo. Ahorita voy a almorzar aquí en Gold Chicken, que queda por Mendaña. No es promoción pagada de ahí. Eso es lo que les recomiendo, este pollo es súper bueno. Así que aquí vamos a desayunar y almorzar. Escucha, antes el pollo valía como 99 pesos, ahora vale 204. Todo está subiendo y uno ganando lo mismo, pero bueno. Y bueno, este va a ser mi desayuno y almuerzo de un solo aquí en Gold Chicken. La verdad es que ese es uno de los pollos preferidos, como les dije, no es promoción pagada ni nada. Si no, es que tienen que probarlo, está súper bueno. Bueno, entonces provecho. Es súper lleno, así que ahorita tengo que ayudar a mi papá a hacer algo del trabajo de él. Y ahorita vamos a fregar. Me tuve que cambiar de camisa porque ahorita vamos a trabajar en unas cosas aquí con mi papá, aquí. Entonces, por eso es mejor, más cómodo trabajar. Bueno, terminé de ayudar a mi papá. Son las 5:30, tengo que ir a cambiarme porque tengo que ir a grabar unos videos a un restaurante que me invitaron. Y ahorita vamos para la casa a cambiarnos y a bañarnos. Ah, por fin llegué a mi casa. Ahorita voy a bañarme. A ver qué onda, reviso un rato las redes, a ver qué hay de nuevo. Y a las 7:30, ahorita son las 6 en punto. A las 7:30 tengo que salir. Mientras yo me alisto, les voy a dejar un timelapse de cómo va a atardecer, porque ya, como les digo, ya son las 6. Va a atardecer, así que nos vemos cuando ya esté listo para salir a grabar ese restaurante, que ustedes lo van a ver pronto. Bueno, ahora sí, estamos listos, vamos al restaurante. Creo que queda como por Altara, media hora, vamos para allá. Ah, y aquí es donde queda este establecimiento, es Simón Camarón. Y este es el restaurante Simón Camarón, aquí en Altara, y está súper bueno. Aquí está el restaurante. Solo miren lo que me pedí, una carne, está súper buena. Y este rice and bean también, está súper rico. Y tiene coco, eso le da el toque. Y la ensalada, siempre fit. Así culminamos una noche más comiendo aquí en Simón Camarón, en el Altara. Aquí está el Altara. Ahorita está cerrado todo, son las 9:20. Y está solo acá. Fue un buen día, ahorita vamos para la casa. Allá en mi casa vamos a culminar el video. Y vamos a ver cuántas calorías, cuántos pasos hice. ¿Se acuerdan que al principio del video yo les dije como que cuánto empecé? Y vamos a ver en cuánto terminé. Así que ahorita vamos para mi casa. Bueno, ya llegué a mi casa, ya culminé mi día por fin. Son las 10:28. Acuérdense que empezamos como a las 9 en punto, 8 de la mañana por ahí. Pero la verdad que salió todo bien. Y eso es más o menos lo que hago en un día, un fin de semana, un sábado. Un poco atareado, yo sé, pero todo esfuerzo va a valer la pena en un futuro. Y se recuerdan que vimos el reloj en la mañana, cuántas calorías, cuántos pasos había hecho. Y vamos a ver al final del día cuántos pasos hago, cuántas calorías quemo, porque yo sé que mucha gente le interesa ese tema. Y al final hice 11.722 pasos y también quemé 3.597 calorías en un día. Y eso es lo que hago aproximadamente. Díganme qué les parece este video, amigos, en los comentarios. Amigos, sin nada más que decir, ya a descansar para retomar energías para mañana. Como siempre les digo, nos vemos en la próxima aventura.